Yo estuve desde el día domingo en Cuba, regresé ayer y quería mostrarles un video que va a demostrarles una vez más cómo los medios de comunicación mienten. El video es el siguiente. Veámoslo. Rueda. ¡Prepárense! Si las cosas del Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Ha sabido defender a los pobres campesinos, hay escuelas, hay caminos y hay felicidad con él. Si las cosas del Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él y no me importa un comino que me salga en el camino cuando yo voy con Fidel. Adelante, cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados que vamos a la patria a liberar, limpiando con fuego que arrase con esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él. ¡Oye! Estoy de acuerdo con él. Desde Oriente está el Mariel, el del pueblo, el campesino, el blanco, el negro y el chino, todos están con Fidel. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, estoy de acuerdo con él. ¡Oye! Estoy de acuerdo con él. Se presentará una vez un milagro en el destino. Demos gracias al divino que nos regaló a Fidel. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo. Y les voy a decir claramente esto. Comandante Fidel está trabajando arduamente, duro, duro. Y está por encima de toda esa miseria que se llama medios de comunicación privados. Un run run es que demuestra una vez más, y hay gente que sigue a los run runes como les gusta el chisme, les gusta el cotorreo y sobre todo les gustan las noticias necrológicas. ¿Ven? Les voy anticipando, el comandante Fidel Castro está en óptimas condiciones intelectuales y física. Yo les dije hace poco, van a tener una sorpresa. Es más, les voy a decir algo más, porque estamos preparando el video para que vean lo que estuvimos conversando. Un hombre que supuestamente el Miami era, supuestamente Rafael Poleo, supuestamente Nelson Bocaranda, tenía un derrame cerebral. ¿Ven? Es más, pronto, en unos meses, tendrán otra sorpresa del comandante Fidel.